Este es el cartel de la Mega. ¡Ay, qué noche, qué noche! El cartel está al aire, segunda hora para esta noche de jueves. Paul Urrego y yo, el Tripas, Dani Tres Palacios, hablándolo a usted. ¡Qué primera hora la que nos tocó, Pulpo! ¡Abrosa! La muerte se apoderó del cartel normal. Se dice nutrida, nutrida. Y llegó al, y llegará a lo paranormal también, ahorita a las 9. Tabla Ouija, Instagram Live, historias alrededor del mundo. Y bueno, y varios invitados. Esta noche hay mucha información paranormal, bien interesante. Oiga, reportábamos ahorita en la primera hora, pues obviamente la noticia que se divulgó a lo largo del día de la muerte de la reina, ¿no? Señor. Pero terminábamos anunciando también la muerte de Marciano Cantero, el vocalista de Enanitos Verdes, que de pronto usted ha oído canciones de los Enanitos y no, pues de pronto no creció con la banda, dice qué banda es, sí. Pero muchos crecimos con esta banda del rock en español, ¿no? Ya, es correcto. Sí, sí, yo no me acuerdo, yo creo que el furor de Enanitos, a mí me debió tocar alrededor de los, fue pucha, ¿qué año? ¿Finales de los 80s, Pulpo? Tal vez sí, por principios de 90s. ¿Qué tendríamos? ¿10, 11 añitos por ahí? Yo sí, sí, por eso hago cuentas más o menos, yo me acuerdo bachillerato, pero sin irme tan a décimos, ¿eh? Más como iniciando bachillerato. A mí sí me alcanzó inicios a pegar. Inicios de los 90s. A mí me alcanzó a pegar, Dani, le soy sincero. Como en el 88, tal sí, vez. Sí, por eso le digo finales de 80, de 80, 90, porque me acuerdo la época de los vinilos, pues que eso se siguen usando. Iba a decir, los vinilos, iba a decir. Los vinilos, uno tenía los vinilos. Yo me acuerdo, y lo voy a echar un dato, pucha, pero me corcho acordarme el vinilo de Enanitos, qué vergüenza. Pero sí me acuerdo que para los ochenteros en Unicentro había un almacén que se llamaba Discos Bambuco. Sí, señor. Si era Unicentro, bueno, la sí, tienda señor. Bambuco, creo que estoy casi seguro que era. Discos Bambuco. Y la memoria mía, me acuerdo que había una promoción de comprar como dos vinilos, lleve tres. Sí. Y entre esos venía, conseguí uno de los Guns N' Roses. Sí. Muy seguramente el Appetite for Destruction, el del robot. Donde venía November Rain. Ah, no, entonces ese fue en el 94, Dani. Que donde venía November Rain, sí. Es el Usual Illusion 2, el azul. El azul, porque el otro era el amarillo. Es sí, correcto. Y por eso seguramente había promoción, porque ya habían pasado los años. Exacto. Y venía ese y el de Hombres G, ¿se acuerda el vinilo de Hombres G, que era un marrano? Sí, señor, sí, señor. Que venía, obviamente, que uno quería oír Devuélveme a mi chica. El y de los grandes éxitos, sí, señor. Y pues muérase de la risa. El pelo. Y el otro era, y estoy seguro, pero ¿cuál? Es que se me borra el de Enanitos, por eso era sí. Compré dos, lleve tres. Sí. Pero yo voy a buscar las imágenes para acordarme, maldita. Yo sí coleccioné los vinilos, ¿se acuerda, Daniel? A finales de los 80 sacaron unos vinilos nuestros amigos de Postobón por las tapitas, que eran unos vinilos redonditos chiquitos, de los chiquitos. Ah, pero sí, que no eran varios, tamaño, exacto, sino eran pequeñitos. Exacto, y venían varios de rock en español, que el único ajeno al rock en español en esa época era el de Joaquín Sabina. Pero de resto solo era Mecano, Enanitos, Miguel Mateos, claro. Hombres G, todos esos venían ahí y los canjeaba uno con tapitas de gaseosa. Estoy viendo acá vinilos de los Enanitos, no me acuerdo cuál era. Pucha, tengo dudas. Pero bueno, pero esa época fue muy bacana. Y lo que usted decía, venían haciendo conciertos con los Hombres G ahorita actual. Sí, señor. O sea, que ya salen ellos con sus canas y una chimba, esos. Pues esos videos me los gozo cada 8 días en mi negocio, en mi duende. Chévere, porque sí. Es, es el tipo de música que suena. Y uno los veía ahí todo con sus años y entonces decía, qué chimba lo que, pues uno recordar, ¿no? Los momentos de esas canciones. Eso es lo bonito de la música, como le pasará a usted en unos 20 años, cuando usted diga, ¿se acuerda esas fiestas que nos metíamos con Bad Bunny? ¿Se acuerda esas fiestas con Balvin, con Maluma, con todo eso? Todo eso, y a nosotros pasó, a mí pasa. Y obviamente pasará con las nuevas bandas. Pero se leen los recuerdos en las minitecas. Sí. Con la bola de espejos. Uy, qué loco. Para oír amigos, para oír todo eso. Estoy llorando en mi habitación. De la gira en vivo que estaban haciendo. Claro. En esa arranca a cantar todo el estadio, ellos no. Se pegan después. Mire, óigalos. Cantas el público. Con un niño.
En un Ford Fiesta blanco, ¿no era? Ah, ¿qué sí, cierto? Señor. Un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo. ¡Ah, qué chimba! Ah, bueno, que todos vamos a llegar al cielo a enrumbarnos. Oiga, y muérase de la risa. Hace un par de meses me habían chismeado que ya estaba lista la contratación para traerlos a Bogotá. Ahí le, ¿se acuerda que alguna vez le comenté a usted? No me acuerdo, y le dije, Dani, a esos manes los van a traer, porque a mí ya me habían chismeado. Yo me hablé con el empresario y me dijo, ya, los tenemos listos, ya, los vamos a traer. Ah, qué vaina. Ah. Bueno, ¿cómo diría exitoso de Devuélveme Chica? Bueno, pero estos hombres, pero de Devuélveme Chica y de La Suelta del Peo, que le hicieron película. Yo sí, señor, yo vi las dos películas. Claro, sí, tuve películas. Las veía uno en esos teatros de Unicentro que eran como para 2000 personas cada sala, eran solo dos salas de cine. Uy, qué ocheto, no, hoy estamos ocheto, pero este programa es para mayores y jugaba uno antes maquinitas en Uniplay. Sí, señor. Que se, después se llamó Bioplay, o era antes Bioplay y después Uniplay, no me acuerdo, jugaba uno maquinitas y entraba. Oiga, qué bonita esa época en los centros comerciales, y aquí echando a todos ochenteros, sí. Que se hacía la fila por todo el centro comercial. Era tanta la gente que iba, sí. Que eran dos salas cada una como de 1000 y pico de personas, porque incluso uno votaba manimotos desde la última silla y nadie sabía quién era. Nadie sabe quién era el que votaba el manimoto. Sí. Y por allá, chinos, hijo. Y uno, y la fila se veía por todo el centro comercial. O sea, era una fila de tanta gente. Y eran orden de llegada, la vuelta, ¿no? Eran orden de llegada. Claro, y daba la vuelta por. Y no estoy hablando solamente de Unicentro, en diferentes centros comerciales, como eran un par de salas, sí. Pero para tanta gente la fila era larguísima, larguísima. Y uno llegaba al centro comercial y decía, busque dónde está la fila. Sí. Y ya uno llegaba a la fila y decía, ¿está la fila del cine? Sí. Y uno hacía la fila larguísima. Y entraba uno, bueno, aquí recordando época ochenteras. Yo me acuerdo una vez, yo tenía como unos 12 años, Dani, y me invitaron, me llevó un primo y le regalaron unas boletas en esa época en la emisora del jefe. En 88.9. Claro. Le regalaron las boletas para la premier de una película que se llamaba Mi novia es una extraterrestre. Sí, señor. Con la monita esta, ¿cómo se llamaba? Ay, juepucha, espere. Y con el man de Cazafantasmas. Con la monita esta. Ay, la que después hizo celular. ¿Cómo es que se llama? Bueno, con la monita de esa bonita. ¿Quién Bessinger? Hizo... ¿Quién Bessinger? ¿No era? Aquí. ¿Quién Bessinger? Uy, esa no, era una hembra. Sí, la monita. Y bueno, llegamos allá a la vaina y yo iba con un primo y mi primo jodía y me jodía y me jodía y era pegándome gatos en el hombro y jodía, me dijo, no me dejaba ver la película. Y yo me estaba comiendo un momomún y cogí el chicle, me lo saqué y se lo pegué en el pelo. De pura rata para que dejara de joder. Sí, y después, era Kim Basinger, la actriz. Exacto, y después embalados buscando que nos prestara unas tijeras para quitarle el pedazo de pelo con el chicle. Qué épocas. Bueno, el cartel está al aire. Y así de pronto, si usted está adolescente, recordará en 20 años esta época, pero de igual manera, ¿no? Sí, señor. Los conciertos y todo, pero bueno. Chévere. Bueno, bienvenido al cartel. Otra hora más. A las 9 se viene el cartel paranormal de la Mega. Esté atento porque por ahí vamos a tener un audio del astrólogo que aparece en el cartel. Un tiempo atrás anunció lo que le iba a pasar a la reina Isabel. Que será que si fue así, no se acuerda usted lo que dijo. Eso lo vamos a tener esta noche. Uh-huh. Tendremos películas recomendadas, noticias de actualidad del mundo paranormal. Bueno, cantidad de cosas. Pero también lo invito desde ya. Si usted esta noche, ahorita después de las 9, puede estar en un lugar donde asustan. Puede ser su habitación, si asustan realmente. En la finca en que está, usted amigo Vilante, si está cuidando un lote y dice que asustan, pues yo el trip voy a hacer un Instagram Live, que también se va a ir en radio obviamente, en la cuenta del cartel de la Mega. ¿Qué va a pasar ahí? Usted se va a conectar y en el chat, por ejemplo, escribe, Dani, aquí estoy en una finca donde asustan, Dani, tengo una historia extraterrestre, Dani, tengo historias del demonio, Dani, tal cosa. Y entonces vamos a buscar historias, que eso nació en la pandemia, en el cartel paranormal. Sí, o a lo mejor usted dice, Dani, estoy en un lugar y quiero recorrerlo a ver si asustan. Podemos hacer eso, todo es en vivo, en directo. Después de las 9 nos vemos en el Instagram Live, el cartel La Mega, fresco, que si usted no se puede conectar, va a oír todo a través de su radio o también lo va a ver en el canal de YouTube, porque ahí lo enchufamos también. El YouTube se enchufa también para que usted lo pueda ver. Bueno, muy bien, línea abierta para que se queje, para que eche un huesito marrano, sí. Para que pida un retro. Para que anuncie su emprendimiento que tiene en Instagram. El jueves nosotros nos regalamos. Sí, 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 sí. Iba a decir nos prostituimos, no, pero ahí no, sí no, no, tampoco, no, Daniel, tampoco. No, no, hay que cuidar la salud.
Nos regalamos, nos sí, regalamos. 601-288-4218. Ahí están. 601-287-9731. Acá me dicen que lo de la reina Isabel que no murió, que fue conspiración, me dicen en redes sociales. Que sí, bajaron y se la llevaron. Sí, que ya se fue, que se fue en una nave espacial. La sacaron por un túnel por debajo del Palacio de Buckingham y se la llevaron por allá. Otros ya dicen que ya había muerto hace mucho. Sí. Que era una doble. Sí, 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 o sea, sí, sí. Esos temas de conspiración y no sé qué, es una locura. Mío. Como la muerte de Diana, ¿no? Que decían sí, que todo fue montaje. Sí, sí, sí. Que ahí no murió, que debe estar en algún lugar. Y sabe que muchos famosos hacen eso, ¿no? Que dicen que hacen fingen eso. Que fingen su muerte. Michael Jackson, exacto, se cree también. Se decía exacto, que Michael Jackson no murió, sino que el man ya estaba tan mamado de la fama y de la joder a la gente, sí, que se inventan la muerte y sí, se van a vivir a un lugar remoto, se hacen 1000 cirugías plásticas sí, y viven ya una vida tranquila. Obviamente con mucho dinero, pero tranquilos. Eso se decía Michael Jackson. Se dice de Elvis Presley. De Paul McCartney. Que claro también que se dice de Paul McCartney, que es, dicen que fue que lo mataron, ¿no? Que es falso, que sí, todos son, que son dobles. Hasta de Luis Miguel. De Luis Miguel también, sí, que señor, es un doble el que está. No, 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 falta, no, mejor dicho, de todo en el tema de la conspiración. Que todos sí, los famosos señor, que se mueren, no se mueren. Que se van y se esconden por en un pueblo. Se cansan de tener dinero y fama. Por eso es que usted a veces va de pronto por un pueblito caminando y dice, ay, igualita a la reina Isabel, ¿qué tal que sea? ¿Qué tal que mañana usted esté caminando por billete y vea a la reina Isabel? Pero usted no va a decir que es la reina Isabel, usted va a decir, es igualita. ¿Qué tal que usted por allá en Chocontá se hubiera encontrado a Michael Jackson hace 2 años? ¡En Chocontá! Usted no va a decir que es Michael Jackson. Usted va a decir, oiga, en la plaza de mercado había un man igualito a Michael Jackson. ¿Qué tal que sea? Y el hombre pagó millones por vivir en Chocontá. ¿Y que uno no sabe? Uno no sabe, si Hitler dicen que se vino para Argentina a vivir, pues ¿por qué no? Por ejemplo, ¿qué tal que usted en un bus monta de, uy, este man es igualito a Hitler, que sea sí, tal que el man? Que con sea el bigotico él, así. Por ejemplo, hay muchas historias. Exacto, ¿qué tal usted ahorita estar en Melgar comiendo pollo y al lado Pacheco? Uy, uy, ¿se imagina? Y que sea Pacheco y no murió. Imagínese. ¡Que suele el arquero! Dicen que Amparo Grisales murió hace como 65 años. Y que esta es una doble. Y que esta no es, que es doble. Que es una muñeca inflable. Uy, pero está deliciosa. Pero por bueno, eso una muñeca inflable. Oiga, hace rato no hay noticias de Amparo Grisales, ¿cierto? Oiga, sí, no ha dado Dolora. Volvió a ser noticia hoy porque hay memes donde ponen que perros ponen a la reina Isabel. Y debajo, como, me vi un meme que es como los que han jugado Mortal Kombat, que sí, es como la montaña de los luchadores. Y salía la reina Isabel y enseguida salía Amparo Grisales, no sean perros. Le falta el papa por eliminar y listo. No, que se van a ir todos al infierno, miserables perros, oyentes. Sí. Malditos, perros memes, los que hacen los memes son unos sí, perros. Sí, a lo bien que sí, pues son unos genios. Bueno, muy bien. Bueno, ahí le tengo cliente. A ver, ¿quién es el cliente? Buenas noches, La Mega. Hola, buenas, ¿cómo están? Bien, gracias, ¿quién habla? José Escobar, desde Medallo, mijo. Desde Medallo, mijo, ¿cómo anda Medallo? Todo bien, entonces estudiando juicioso. ¿Y qué está estudiando? No, pues ya terminando el colegio, ya no sé. ¿Y cuántos años tiene usted? 18 completos. Ah, 18. ¿Qué año se tiró? ¿Qué año perdió? Perdí como sexto. El primero, o sea, primero bachillerato. La primero bachillerato. Uy, yo también me tiré primero, segundo y 11. No. Ajá, una leyenda yo. ¿Y eso por qué no lo mostró en la hoja de vida cuando lo contrataron? Yo lo señor? Mostré, otra cosa es que me hayan pasado de agache. Saludos, parejito. ¿Se tiró 3 años, Paul? Sí, claro. No. Sí. Yo no perdí ninguno, solamente en quinto de primaria, que era el último primario, cuando está en el San Mateo. ¿Qué hizo? El rector llamó a mi papá. Y le dijo, mire, si se lleva a su hijo, por favor, pasa la decisión, lléveselo. Lléveselo. Y él pasa a bachillerato, decimos que es una eminencia, que mejor dicho, él es súper dotado. Y me fui para el gimnasio del norte y me recibieron en primer bachillerato. Uy, no, pero porque muy, si me quedan en San Mateo, me hacían repetir. En el gimnasio del norte, hermano. Me hacían repetir quinto. Y me hacían repetir quinto y no repetí. Y me pasé a primero. Ay, Dios mío. Bueno, muy bien. Bueno, oiga, amigo, entonces saliendo del colegio, ¿y qué va a estudiar? No sé, estaba pensando en el diseño gráfico. Dicen que es como bacano. Pues, dicen. No, pero ¿qué le gusta a usted? Ah, no, ser astronauta también dice que es una chimba. Pero si a uno no le gusta. No, mano. Espérese. Solamente que el diseño gráfico va mucho conmigo porque, pues, dice una persona como que no le gusta todo lo normal. Entonces, pues, sí, el diseño gráfico como que me parece chimba. Ah, okay, o sea, no le gusta lo normal. Y el diseño gráfico para usted es algo que no es normal. O sea, no es que no sea normal, parce, solamente que no muchas veces puede llevar como las cosas más allá, digamos, los avisos o lo que uno haga,
lo puedo hacer como más personalizado. Me hago entender que, por ejemplo, sentarse, usar, recibir cuentas con una wea, disculpa la palabra. Bueno, okay. Entonces va a estudiar diseño. Por ahora lo que le suena. Pues, bueno, hermano. Por ahora lo que me... Bueno, gracias, bien, pues, por Juan. El programa tanto tiempito. Desde que estaba Gafas los escucho, pues, hay veces que no los escuchaba y eso por cuestiones de estudio, pero mano, primero gracias por el programa. El chiste, pues, es ¿qué tienen en común una iglesia abandonada y una señora con cáncer? ¿Qué? Uy, no sea perro, no. Uy, este no, va a salir. Venga, pero es que eso viene que este man no va a salir con una dura. No, ya lo dijo. ¿Qué cuál es la diferencia? ¿En qué se parecen? Pues que ambos no tienen cura. Uy, no. Mucho. No. Vio, por eso es que la gente se va al infierno, hermano. Por esos chistes no van en el cartel de la Está mega. Muy bueno. No. Esos chistes así crueles y eso. Ay, Dios mío. No, muy pasados. Nos van a cerrar el programa, Daniel. Sí. Aquí tengo otra llamadita, Daniel, por si acaso. Sí. A ver, la mega, buenas noches. Aló, buenas noches. Buenas noches, ¿quién habla? ¿Usted llama para echar huesito cruel? Uy, no tengo, me cogió desprevenido. Deberíamos echar un jueves de huesitos crueles. No digan que yo di esa idea, no. Jueves de huesitos crueles. Señorita, ¿cómo se llama? Jara. Uy, qué nombre tan exótico. ¡Y señor! Uy, no. Se van a ir a... Cuenta, hermano, ¿para qué somos buenos o malos? Papi, primero que todo quería saludarle. Muchas gracias. Un sueño, hermano. Le hablo desde aquí, desde Armenia. Soy Jack Sparrow. Sí. La mejor flota que hay en Armenia, Serviautos. Saludos a todos los compañeros. Y quería quejarme. ¿De qué se va a quejar, mi hermano? ¿Qué le pasó? Cuente, ponga su denuncia. No, que aquí en Armenia se tiran para arreglar una callecita y una cuadra, se tiran como 7 años. Estamos, pero jodidos con eso. Y los huecos por toda parte. Uno para una ciudad normal sin una trocha. Bueno, ahí está la queja de Armenia, los huecos. Mire, puede quejarse, puede anunciar su emprendimiento, puede echar un huesito. No echen huesitos crueles, no sean así, por favor. Daniel, le tengo un chiste matemático que quiero que usted me responda. Hágale. ¿Listo? Para que haga la cuenta, Daniel. Listo, para que haga la cuenta, ¿listo? A ver. ¿Cuánto es? A ver, espera. A ver, ¿cuánto Se enredó. Es? No, ya. ¿Cuánto es 3 de mela menos 2 de mela? ¿3 de mela menos 2 de mela? Sí. ¿Cuánto da? No sé. Ay, Daniel. ¿Qué quiere que responda? Qué imbécil. Así. ¡Una mela! ¡Ay, garoso! De domingo a jueves. El cartel de la mega. El cartel de la mega.